grandes vencedores, bienvenidos a nuestro primer video. Estamos de fiesta porque estamos comenzando este gran proyecto. Así que vámonos rápido y el tema es este. Vamos a hablar un poco de las pruebas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son las pruebas? Son dificultades en la vida, en nuestro caminar, que vamos pasando día con día. Son pequeñas, medianas o grandes situaciones en las cuales nos encontramos en nuestra vida. Van desde algo pequeño hasta algo grande. Puede ir desde una simple pelea hasta la pérdida de un ser querido. Esas son las pruebas. ¿Y sabes algo? Vivimos en un mundo en el cual las dificultades, los problemas, las pruebas son parte de nuestro diario vivir. Las vamos a encontrar en cada esquina, a cada momento. Mientras vivamos en él, vamos a encontrar estas situaciones. Pero la cosa no está en que si existen o no existen, en que si las tenemos o no las tenemos. El chiste está en que quién las sabe afrontar y quién no. Las pruebas no son más que un reto en tu vida. Algo que tienes que pasar, algo que tienes que lograr, algo que tienes que salir adelante. Las pruebas sirven para formarnos como personas, madurarnos, para seguir creciendo en nuestro propio ser. Y no me dejarás mentir, porque estas situaciones a veces son muy difíciles de sobrepasar. Por cualquier situación que nosotros estemos pasando, a veces nos viene, nos tira, nos derrumba. ¿Y qué pasa? No sabemos cómo salir de ahí, o nos enroscamos, nos enfrascamos y no podemos salir porque se nos hace muy difícil, o no sabemos cómo, no hay nadie quien nos enseñe, no hay nadie quien nos ayude. Pero eso es lo que hacemos creer, porque créeme que si tú caes en una situación difícil, va a haber amigos, va a haber familia que te va a querer ayudar, pero por la situación en la que estás, los vas a alejar una y otra vez. Pero de ti está en que te dejes vencer, dominar por el miedo, o en ti está en que salgas como un héroe de esas situaciones en las que vives. Muchas veces al que tenemos que vencer primeramente es a nosotros mismos, a nuestra propia persona. ¿Y por qué? Te voy a explicar. Porque tú eres a la primera persona a la cual le llegan esas vocecitas que te dicen: no puedes, no lo vas a lograr, estás mal, y muchas otras cosas que te hacen sentir de lo peor. Y empiezas a escuchar ese montón de vocecitas. Empiezan a hundir más y más y más y más. Y es con el que primero tienes que pelear, es contigo. Hay que entender que las pruebas nos llegan y todas son posibles de afrontar. No hay prueba que no se pueda superar, sino la persona que no la quiera enfrentar. Muchas personas han logrado, han salido de lo que tal vez tú estés pasando. Yo he salido de muchas y las sigo viviendo hoy en día. Pero no es motivo para ponerme triste o bajar el ánimo o bajar la guardia, sino seguir luchando, seguir batallando, porque eso somos, guerreros en esta vida. Yo te invito que tú seas un guerrero, que entiendas lo que son las pruebas. Las pruebas no son un castigo. Las pruebas no son algo inútil en tu vida. Las pruebas son para fortalecerte como persona, para ver qué tanto puedes dar de ti mismo, para ver qué tanto puedes avanzar y qué tanto has crecido en este mundo. Para eso son las pruebas. Y bien, que vengan las que tengan que venir, las que tengan que formarme como persona, porque para eso estoy aquí, para salir adelante y ayudar a más gente y decirle: échale ganas, no te dejes vencer por tu prueba, échale ganas, no te dejes vencer por tu problema, porque tu actitud debe ser más grande que tu problema. Y ahí está la solución de que seas un perdedor o un gran vencedor. Entonces recuerda, las pruebas, problemas, dificultades son para formarte como persona y son para fortalecerte, no para debilitarte. El que se debilita eres tú, por causa tuya primeramente. En ti está seguir en el hoyo en el que estás o salir adelante y seguir viviendo la vida como debes de vivirla. Feliz, hazlo por ti mismo. Si tienes hijos, hazlo por tus hijos. Si eres el mayor de tus hermanos, hazlo por ellos. Sea un ejemplo, no seas un tropiezo en la vida de otro. Grandes vencedores, eso es ayudar a gente como tú y como yo, que pasa por estas situaciones llamadas pruebas. Comparte a la persona que creas que está en una situación difícil, que entienda lo que es una prueba. Dale manita arriba si te gustó este video. Compártelo a quien tú quieras. Hagamos que esto crezca, que esto siga adelante. Y yo te voy a dejar aquí un mensaje. Muchas gracias.
por ver el video. Te espero próximamente en cosas maravillosas que tendremos para todos ustedes que nos ven. Al final del video te voy a dejar una canción que va relacionada al tema. Te pido que la escuches y la analices y aún también la compartas, ¿por qué no? A alguien más le va a ayudar. Síguenos a través de Facebook, a través de Twitter. Grandes Vencedores te está esperando.